Señor Sánchez, ser presidente del Gobierno de España, claro que merece la pena. Solo que no a cualquier precio. No al precio de la indignidad de someter la gobernabilidad al chantaje permanente de aquellos que pretenden disolver la nación. Pero en fin, les hablábamos antes de esta pausa publicitaria del CIS, de la encuesta del CIS, que ha preguntado a los españoles sobre ese movimiento tactista de Pedro Sánchez. Le pregunta, ¿qué les parece a ustedes que Pedro Sánchez haya decidido hacer un paréntesis en su gobierno de 5 días para reflexionar sobre si tiene que seguir adelante o no? ¿Qué cree que va a hacer? ¿Va a dimitir? ¿No va a dimitir? ¿Va a someterse a una moción de confianza? Y luego preguntan pues cuestiones básicas. ¿Usted se considera de clase media, baja, alta? ¿Qué tipo de estudios tiene? ¿Cuál es su confesión religiosa? Y hay algunas preguntas que son inquietantes. Le pregunta qué creen que debe de hacer, a quién votó y a quién va a votar. Pero hay dos preguntas, como les digo, que son inquietantes. La primera, ¿cree usted que los asuntos familiares deben de quedar fuera del debate del Congreso? Y segunda, ¿cree usted que debe haber cambios en el poder político? Son preguntas que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas a cuenta de esta carta del presidente del Gobierno. ¿Por qué se pregunta por el Poder Judicial cuando supuestamente no tiene nada que ver? Pues por todo lo que ha salido estos días del famoso lawfare, yo entiendo lawfare, como he visto varias definiciones, como la capacidad dañina que tiene la guerra judicial y la capacidad de enredar de los jueces y del poder judicial en la política. Bueno, no sé, antes siempre lo hemos llamado de otra manera, pero ahora se llama lawfare. Bueno, se llamaría activismo judicial, ¿no? Sí. Pero yo creo que si hay activismo judicial, o dicho de otra manera, si hay prevaricación, tendrá que demostrarse. Porque el equipo de opinión sincronizada lo que está planteando ahora es que, claro, como el Consejo está en funciones, el juez Peinado se va a ir de rositas. Como si el juez Peinado estuviera prevaricando. Bueno, si está prevaricando, lo tendrá que juzgar un juez, no el Servicio de Disciplina del Consejo General del Poder Judicial. ¿Está en funciones o no? Pues sí. Sí, eso, lo del Consejo General del Poder Judicial es esa especie de pelota que se lanzan unos a otros, y sin embargo lo peor que ha sucedido en esto, que es absolutamente anticonstitucional en espíritu, pero que ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional, que es que le hayan quitado su función principal, que es nombrar y... Total. Claro, es decir, es absolutamente incomprensible. Ha dejado el Poder Judicial castrado. Está previsto un ordenamiento jurídico, que entonces, mientras, para que no haya vacío, precisamente para que no haya vacío de poder, que cuando no se haya renovado, siga en funciones, claro, es para ejercer funciones. Claro, si le quitan las funciones, ¿qué sentido tiene haber previsto esos protocolos? Es decir, claro, entonces eso es absolutamente anticonstitucional. Pero bueno, quitando eso, yo he de decir una cosa, porque yo no soy jurista, soy del mundo, no soy jurista, y además le tengo cierta alergia a los legalistas y a lo... entonces, lo del lawfare, por una parte, está muy claro, es además el que lo ha citado ha sido Bildu, en apoyo a Sánchez y todo eso. Lo del lawfare es una bandera que levantan algunos para, bueno, decir Junts, sencillamente, Junts lo ha dicho, la voluntad popular está por encima del cumplimiento de la legalidad. Eso es lo que están diciendo, porque están diciendo es que los jueces, ¿verdad?, están actuando de manera sectaria política para reemplazar a los políticos. No, es verdad. Es decir, eso es lo que dice Nogueira en la tribuna del Congreso, con nombres y apellidos de jueces. Sí, sí, claro, pero eso es que eso es intolerable. Claro. Primero debería ser sancionable, porque no se puede acusar así a personas por estar privilegiada. Entonces la mesa debía haber sancionado eso, pero da igual. Pero es que eso no es verdad, no es un... Bueno, todo lo contrario, vamos, por Dios, pero si aquí la justicia ha admitido cualquier cosa, en fin, bueno. Dicho todo lo cual, y por intentar ser ecuánime, yo que no soy jurista, a mí me ha sorprendido, eso sí es verdad,
pero supongo, quería preguntar a alguien, que supongo que no es la primera vez, pero me ha sorprendido que un juez admita una denuncia, una querella, lo que sea, sobre recortes de periódicos, quiero decir. Yo creí que había una prueba, que era la carta que firma doña Begoña, ¿no? Pero claro, es que... La información periodística es la carta de Begoña. Entonces, ¿qué ha hecho el juez? Llamar al periodista para decirle, oiga, usted, ¿a usted le consta que la carta es cierta? ¿Cómo la ha conseguido? El periodista ya veremos a ver qué es lo que responde, porque tampoco tiene obligación de revelar su fuente. Claro, ahí está. Pero sí, bueno, sí, pero sí podrá responder que sí, yo pongo la mano en el fuego por esa carta tiene veracidad, la fuente es de calidad, etcétera. Y a partir de ahí ya veremos a ver cuál es el recorrido que tiene. Entonces, yo creo que el juez puede actuar si ve indicios de criminalidad. Sí. Al parecer los ha visto. Sí, tiene que haberlos visto. ¿Cuál es el recorrido que va a tener? No lo sabemos. Sí sabemos que, no, que es la primera demanda, denuncia, que ha habido ampliación de la denuncia de manos limpias y que ha habido, se ha sumado el pasado viernes, se sumó una querella por parte de Azteoír. ¿De? Azteoír. Azteoír. Es decir, que ya tiene, ahora el juez, si es que la admite, tiene más información para poder resolver. Sí, no, yo supongo que será... Que será, incluso que podrá ser frecuente en este momento en que los medios de comunicación son... Vamos, es que el propio presidente comunica con el pueblo a través de Twitter. O sea, no, claro, pues un juez dirá, hombre, aquí... Que está mucho mejor que una rueda de prensa, porque en la rueda de prensa siempre hay periodistas incómodos que te hacen preguntas. Exactamente, pero bueno, supongo que el juez lo que dirá es, pues, investíguese, ¿no? Supongo que luego, pues sí, claro, hay base, porque... Otra cosa que puede pasar, y ahí es donde suena a maniobra lo de, bueno, entre otras cosas, lo de Sánchez, es que el juez el lunes puede perfectamente decir, bueno, oído estos señores, no hay caso. Entonces, qué tontería. La vista es el día 10, o sea que bueno, todavía, perdón, bueno, no el lunes. Todavía queda. Entonces ya veremos a ver el lunes, mañana, lo que decide el presidente, porque de mañana al día 10 todavía quedan algunos días. Claro, pero eso bueno, sobre los jueces y los periodistas, ya el juez Bermúdez cita en las noticias periodísticas la sentencia del 11M, como, no tanto como base, sino como que, dado que se han dicho estas cosas en estos periódicos, yo he llevado la investigación por este camino, y él hace unas valoraciones en la sentencia del 11M. Es decir, que, o sea, quizá sea o no sea modélica esa sentencia, no, pero lo hace. No digo... Pero, bueno, y la otra cosa es, ya hay dos definiciones entonces de lawfare. Por un lado, sería la acción concertada de los jueces para impedir o intervenir en la política, que sería la interpretación de la jurista Nogueira y de Bildu, que trae causa, como dirían ellos, de aquellos jueces, de aquellos fiscales indomables que te decían, Gordillo, Márquez de Prado, Fungairiño y tantos como, y, bueno, en fin, aquel momento en los que Garzón era, bueno, Garzón siempre ha sido Garzón, pero bueno, eso, y la otra es la que se ha citado aquí, es decir, la judicatura o el poder judicial como baremo, como muro de la acción del gobierno, sin más, o sea, es decir, que sí. Ya hay dos cosas, la concertación, lo que ha hablado Nogueira, y el poder judicial es la garantía del Estado de Derecho, ¿vale? O sea, luego ya... el Estado de Derecho, y además se representa con los ojos tapados, da igual a quién le afecta. Exactamente. Entonces, pues, ese igual, es el muro. Da igual si le afecta al presidente del gobierno, que es el caso, da igual todo, porque lo único que importa es el Estado de Derecho, y yo creo que esa es una garantía de convivencia, porque la única alternativa a eso es la ley de la selva. Entonces, no, es que como hay una masa de gente que se ha manifestado en Ferraz, entonces la mujer del presidente es inocente. Oiga, no, la mujer del presidente será inocente porque no hay caso, no porque haya una manifestación en Ferraz. No, absolutamente no. Esos son dos principios fundamentales que no hay que olvidar. No hay democracia si no hay Estado de Derecho. Claro. ¿Eh? Puede haber otras cosas, pero las dictaduras también son un Estado de Derecho, no, claro. Ese es el problema. Pero no hay democracia si no hay Estado de Derecho.
Ese es el punto, un punto. Y segundo, las democracias liberales a la postre son un conjunto de leyes y normas aprobados por los representantes del pueblo o por el pueblo mismo, como es la Constitución. Eso es lo que es una democracia, un conjunto de normas, leyes, etcétera. No es la voluntad arbitraria de una oligarquía o de un César, etcétera. Sí, pero el Estado de Derecho o un movimiento populista o un calendario. Claro, sí, momento, sí, pero o sea, el Estado de Derecho es el Estado de Derecho significa que hay una norma previa a cada acción posterior. Vale. Exactamente. Pero entonces, y eso no prejuzga la forma de acceso al poder de en un caso y en otro. Es decir, que sería una condición necesaria pero no suficiente. Exactamente. Y ahora, eso sí, entonces, pero ¿y cuál de los dos modelos son más democráticos, responde más al Estado de Derecho? ¿El modelo Rumasa? Que dado en teóricamente en democracia, es decir, ¿había una ley previa para hacer lo que se hizo con Rumasa? Parece que no, porque el juez dijo que había, pero bueno, eso es lo que hizo el juez, que luego se fue a morir a Venezuela, muerto de la tristeza. ¿Y había leyes previas en los regímenes anteriores para lo que uno se podía esperar? Es decir, que el Estado de Derecho no tiene nada que ver. Pues aquí lo que estás contando, sí, es que ha habido excesos y abusos de poder. Sí, los ha habido. Y ha habido el derecho. Pero es que aquí ni siquiera se retuerce. No. Aquí se tritura. Se le ignora. Se ignora, se pasa por encima. O sea, efectivamente, no hay absolutamente nada. Diciendo es que el Estado de Derecho no es un sinónimo de democracia, pero como ha dicho el profesor, y los al menos de democracia como hacer forma de acceso al poder. Y estoy diciendo también que lo que es necesario es la justicia para que la acción del gobierno y la acción de los particulares tenga límites. Claro, exacto, eso es muy importante, porque si no, el único límite era la ley del más fuerte. Efectivamente. La ley de la selva. Para proteger al individuo. Por eso Ayuso le planteaba la siguiente advertencia al presidente del gobierno, y se lo decía por lo que pueda decir mañana: cuidado con tratar de pisotear el Poder Judicial. No se atreva a tocar el Poder Judicial, porque no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente. La impunidad no va a ser eterna, eso es lo que dice Ayuso. Pero Ayuso pertenece a un partido que se ha querido repartir los jueces con ese al que están acusando. O sea, credibilidad cero. Y llega a tener eso de que no se atreva a tocar el Poder Judicial. Vamos, Sánchez lleva tiempo tocando al Poder Judicial. No. Lo que se está planteando ahora mismo es la estocada de muerte. Que consiste en la renovación del Consejo del Poder Judicial sin el PP. Sí, sí. Eso es lo que está planteando Sumar y lo que está diciendo Juan Carlos Monedero, oye, ya abandonemos a la fachosfera y vamos a hacer un Poder Judicial a modo. Aquí hay un muro, sí, la fachosfera, claro, y el progreso. Entonces hagamos el progreso, ¿con quién? Con Bildu, con Esquerra. Para la gente que progresa. Claro, pero entonces subtitulemos lo que está diciendo Ayuso. No toque usted el Poder Judicial, tóquelo con nosotros. Es decir, lo podemos tocar siempre que para nosotros participemos. Lo que no nos gusta es que lo toque usted solo. No, lo que se está diciendo es que no lo pueden tocar los políticos, ni Ayuso ni Sánchez, ninguno. Bien, lo que pasa es que, hombre, es verdad que si hay un acuerdo PP-PSOE, es verdad que se prostituye el Poder Judicial, sí. Pero si se queda fuera el PP, entonces ya es un rodillo. No, claro, pues lo que ha pretendido. Por ejemplo, eso lo ha pretendido varias veces. Primero, pues precisamente diciendo, ¿cuándo tocar con el Poder Judicial? Hombre, pues cuando de pronto, y resulta que es constitucional, le dice, bueno, pues ahora te dejo sin poderes, o sea, te dejo sin funciones. Claro. Es que es lo que ha hecho. Sí. Pero otra manera es cuando ha intentado, que ahí le para Europa, cambiar la ley que quería 3/5 del Parlamento. Claro, ¿no? Sí, creo que sí. Claro, pero en efecto, la mayoría reforzada. Claro, eso es lo que y ojo también con la reforma del Poder Judicial, para que sean los fiscales los que instruyan. Claro, los fiscales, que de quién dependen, como dirías. Sí, claro. sí, pero ojo con las elecciones que hace el PP. Ha elegido un juez de Valladolid, un jurista de Valladolid, Fernando Rey, que ha, elección del PP, que ha hablado de que la amnistía sí puede tener cabida en la Constitución, si es de esta y esta y esta manera. O sea, que esas son las elecciones del PP, que lo que no quiere es quedarse fuera del reparto del pastel. Pero yo lo que digo es, el PP y el PSOE serían un rodillo igual, contra otras cosas, pero un rodillo igual. Bueno, Ayuso planteaba, cuidado con esa advertencia de no se le ocurra tocar para garantizarse la impunidad, porque eso no va a ser eterno. Y también advertía que en todo esto se trata de colocar a la justicia en la diana. Se descuelga con una carta que nos deja en el desgobierno total, dispuesto a enfrentar a los españoles para escapar de sus responsabilidades sin dar una sola explicación y poniendo en la diana a la propia justicia.
Porque aquí de lo que se trata es que todavía el presidente no ha dicho absolutamente nada. Y hombre, alguna explicación merecería, porque las informaciones sobre el asunto Begoña se han ido produciendo las últimas semanas prácticamente a diario. Y no ha habido una sola explicación por parte del presidente. Yo creo que habría sido razonable que se rendiera cuentas ante la ciudadanía. Lo alucinante es que el presidente, pocas horas antes de esa famosa carta, decía en el Congreso que seguía confiando en la justicia a preguntas de Esquerra. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Bueno, total, que dice que sigue creyendo en la justicia de este país, pero en la carta dice que, hombre, que se ha admitido a trámite sin ningún tipo de fundamento, que lo que hay es mera apariencia, o sea, que tampoco respeta a la justicia. Porque si es así, si solo hay apariencia y no hay absolutamente nada, pues espere que el juez archive y se ha acabado, ¿no? Creer es confiar en lo que no se ve. Entonces no sé si le va el verbo a eso lo que está diciendo Sánchez, porque si lo que no ves es justicia, ¿por qué tienes que creer en eso? En términos de la justicia de la que está hablando él. Y el gesto de todas formas le delata, porque tensa la mandíbula, está tenso completamente, no se diría de alguien que cree realmente, bueno, digo, utilizando su propio lenguaje, que cree la justicia y cuyo gestualidad hace dudar tanto. Yo creo que ni se los cree en ese momento, tampoco me la creo yo, pero vamos. Hombre, sí, no, ¿cómo voy a creer la justicia que condena a César Lomas, a un señor que se defiende Pepe en su casa? César Lomas es un amigo mío. A Pepe Lomas lo condena por defenderse en su casa, mientras deja fuera a este mafioso marroquí que se ha ido de rositas. Uy, yo voy más allá. Claro. Es decir, lo de Pepe Lomas lo podríamos... Vale, no pasa. Tiene sus puntos de discusión. Fe d'idea. Sí. Pero una justicia que transforma un golpe de Estado en una ensoñación, mire usted, yo ya... A partir de ahí es muy difícil que tenga una fe ciega en la justicia. Y lo que pasa es que lo que hizo el Supremo fue ser extraordinariamente fino, precisamente por conocer la trascendencia política que tenía y porque no quería pisar ningún callo ni hacer nada que luego pudiera ir a Estrasburgo y que le dieran un revolcón, etcétera, etcétera, ¿no? Para muchos se quedó cojo, pero claro, ahora lo humillante es para el Supremo es, oye, después de haber sido tan fino y de haber sido tan escrupuloso, ahora resulta que no solamente los indultas, sino que los amnistías. Es decir, que estás diciendo que lo que yo he hecho no sirve para nada y que encima tengo que ser yo quien pide perdón. Claro, esa humillación del Supremo es absolutamente intolerable. Pues no sé qué decir, no haber sido obedientes, porque... En fin. A lo mejor es el momento hoy, ahora, y a lo mejor lo que estamos viviendo por parte del juez Peinado es la respuesta de la justicia que ha dicho hasta aquí hemos llegado. Pues sí. Ojalá, eso sí, ojalá sea eso. Lo digo porque realmente la denuncia de manos limpias no era especialmente fina y a pesar de eso el juez ha seguido adelante. Es lo que he comentado un poco antes, pero claro, yo no... No, en fin, no, ni soy jurista, ni he estudiado derecho, ni nada, pero mucho menos en los procedimientos, porque a mí me extrañan absolutamente cosas como, por ejemplo, por decir, cuando una ley es rechazada, ¿qué es eso de que no es rechazada, sino que se va a estudiar un mes más y no sé qué, ¿no? ¿Qué pasó recientemente? Sí, con la amnistía. No, bueno, yo he sido miembro de un parlamento y cuando mal hecho, se rechazaba una ley... Eso es claramente ilegal. Eso es claramente ilegal. Si está rechazada, va a la casilla de inicio y vuelve a empezar si es que vuelve a empezar. Pero bueno, pero no por eso es le digo que hay ahí un efecto chicle en la justicia española que me hace que yo... Hombre, lo que pasa es que no hay más remedios que arar con los bueyes que se tiene, pero de ahí a confiar... Uy. Eso, que confíe Sánchez, sí, que confíe Sánchez. Bueno, en realidad es que si no podemos confiar en la justicia, realmente no podemos confiar en nada, ¿eh? Bueno, por supuesto podemos confiar en Dios, pero desde el punto de vista humano, realmente, y después además de lo que ha ocurrido con el sanchismo, que ha sido la toma de control de todas las instituciones, prácticamente lo único que queda, el único reducto, la aldea de Asterix, es el Poder Judicial. El Poder Judicial y parece que... Yo diría la mayoría o una buena parte de la Guardia Civil. Sí. Es lo único que queda. Todo lo demás,
Pero estoy hablando de la academia, hay una, la Grande Muette que no quiero citar, pero que es muy importante. Hace, sí. hace por citarla indirectamente, hace 120, 150 años, ahora mismo el debate en España sería cuál es el espadón que nos va a salvar. Sí. Bueno, eso afortunadamente, no, afortunadísimamente, no es tema hoy, ¿no? Aparte que para confiar en la justicia, vamos a ver, este señor Sánchez no hubiéramos sabido quién es Sánchez si antes no hubiera habido Zapatero. Exacto. No hubiéramos sabido quién es Zapatero si antes no hubiera habido un 11M. Y no podemos confiar en la justicia si una de las sentencias sobre el caso más importante en la historia de España en los últimos 80 años resulta que se olvida del arma del crimen y de los trenes donde esos armas se colocaron. Luego, si esa sentencia y la sentencia siguiente del Supremo olvida todo eso, ¿podemos confiar en lo poco cuando no podemos confiar en lo mucho? Pues yo no. Hombre, sí, lo mucho es siempre más que lo poco, ¿no? O sea, ¿hay dudas sobre la sentencia del 11M? Sí. Y sobre la del 23F también. Y sobre la expropiación de Rumasa también. Y sobre la muerte de Kennedy. Y sobre la muerte de Kennedy también. Pero entonces que haya pero algún... y sobre el impago del alquiler del inquilino del quinto C, pues ahí no, ¿no? O sea, que, claro que existe una justicia que funciona razonablemente bien. ¿Podría funcionar mucho mejor? Sí. ¿Es lenta? Sí. Sí, pero bueno. Excesivamente garantista, probablemente también. Pero hombre, tenemos algo. Ya, pero estamos hablando aquí, pero aquí no estamos hablando. Vale, estamos hablando del tema fundamental, claro. Que es que Pedro Sánchez quiere tomar al asalto el poder judicial. Exactamente. Eso. Y si por este tema concreto del Begoñazo. Sí, sí. Entonces, ¿hay garantías de que el caso Begoña se va a juzgar con cierta independencia? Bueno, mientras no, se quede en del esa 100% instancia, no, pero ha habido juicio del ERE, sí. Del ERE Gates, sí. ¿Ha habido condenas? Sí. ¿Ha habido juicio sobre el proceso? Sí. ¿Ha habido condenas? Sí. ¿Han estado en la cárcel? Sí. ¿Menos de lo que nos hubiera gustado a muchos? También. Pero han estado en la cárcel. Bueno, ¿ha habido juicio sobre el 11M? Sí. ¿Decían que eran 8 autores materiales? Sí. ¿Se han encontrado a 5? Sí. ¿Han pasado algo con los otros 3? No. Pueden estar en la calle. Don Luis, entiendo, y además esto no es una zona de blancos o negros, yo entiendo como casi nada. El famoso acuerdo constitucional que establece los poderes en España, allí no había en aquel momento, en fin, el acuerdo fue general en que la justicia fuera una justicia profesional, sencillamente, vamos, lo independiente en el sentido de profesional, etc. Y lo que usted está diciendo es, hombre, ha habido juicios que han llevado a lo del ERE, que han llevado, y ha habido otros que no, y ha habido fiscales que han ido en un sentido y en otro sí. El problema es que cada día más ha dejado de ser profesional para ser absolutamente politizada, pero eso sí, por unos y por otros. Entonces, también depende del juez que te toque o del tribunal que te toque. Claro, claro. Claro, entonces, ha habido tribunales que han ido... Pero la primera decisión se toma en el año... Sí. La primera decisión para prostituir el Poder Judicial se toma en el año 85. Sí, sí. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por parte del Partido Socialista. En realidad, previamente, en la propia Constitución, cuando se le coloca al Constitucional por encima del Supremo como una especie de gorro, porque existe la sospecha de que el Supremo es franquista y que, por lo tanto, hay que colocarle un control. Sí, 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 claro, por supuesto. Hombre, fue una preocupación de las fuerzas que no habían trabajado bajo el franquismo, digamos, de que, hombre, la democracia no se pudiese establecer exclusivamente sobre jueces franquistas, ¿no? Eso es verdad, que hay problema de relevo, una preocupación por eso desde el principio. Lo digo porque yo en aquel momento era del PSOE y claro que se vivía, ¿no? Había que, bueno, era un cambio de régimen brutal y, bueno, y creo que no se hizo nada mal porque los jueces y los españoles eran de mucha categoría. Yo creo que ha habido un conflicto permanente entre el Supremo y el Constitucional que no ha sido muy bueno para desde el punto de vista de seguridad jurídica. Ese fue De hecho, Bildu fue ilegalizado por el Supremo y blanqueado por el Constitucional, por ejemplo. Exactamente. Yo siempre creí y creo que
Pero claro, había ese miedo que usted dice. Pues por pero eso, yo que creo que sido lo que una, debería. Una sala de garantías constitucionales dentro del Supremo habría sido mucho más razonable. Exactamente. Y eso yo siempre he creído que debería, o a partir de cierto momento, que sabía, digamos, la transición ya asentado, la democracia, yo creo que hubiera tenido que pasar a ser una sala del Supremo. Bueno, sí, saludamos a Carlos Flores, catedrático de Constitucional Hombre. Y diputado de Vox en Valencia. Señor Flores, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, aquí estamos debatiendo sobre cuestiones jurídicas, como ve, pero vayamos al fondo desde el punto de vista político. ¿Usted cree que todo este movimiento de Sánchez tiene como objetivo lanzar un obús sobre el Poder Judicial? Sobre el Poder Judicial, sobre los medios de comunicación, sobre el Parlamento y sobre los partidos políticos. No tengo ninguna duda de que Sánchez ha hecho la técnica clásica de un paso atrás para tomar impulso. O si quiere que lo expliquemos en términos mucho más concretos, que lo que Sánchez ha hecho ha sido retirarse durante 5 días para suscitar en la opinión pública, en los medios de comunicación, con éxito, por cierto, entre los medios de comunicación, no tanto entre la opinión pública, la sensación de que estamos en una situación de emergencia, de que nos vamos a quedar sin presidente del Gobierno, de que la derecha va a volver a acampar por sus respetos y de que es necesario movilizarse, salir a la calle y darle el golpe de gracia a los que el propio Sánchez ha identificado como responsables de esta situación. A los jueces, a los medios de comunicación, a los partidos de la derecha y la ultraderecha. No tengo ninguna duda de que el lunes, que por cierto es el día de San Pedro Mártir, Sánchez no se va a marchar a ninguna parte, sino que muy al contrario va a iniciar. Señor Flores, sí, me va a disculpar. Pero hemos tenido un problema técnico, enseguida vamos a volver con usted. Pero sí, efectivamente, como se está planteando, el objetivo es establecer esa trituradora que decía Ayuso, no solamente del Poder Judicial, sino también de la prensa libre, de los partidos políticos que no están en ese lado del muro, es decir, de todo lo que ellos consideran la fachosfera, incluso del mundo de la empresa. Porque todo este paréntesis de 5 días ha dejado en congelador las grandes operaciones empresariales, la de Arabia Saudí sobre Telefónica, la de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, perdón, sobre Naturgy, la de Hungría sobre Talgo, y todos los gestores de inversión internacionales están a la espera a ver qué pasa mañana, porque la inestabilidad política que se ha vivido en España en estos 5 días, pero en estos 5 años también, obviamente pasa factura y para la atracción de inversión internacional pues no es el mejor de los instrumentos posibles. Vamos a intentar retomar esa conexión con el profesor Flores, ahí le tenemos. No sé si nos escucha, señor Flores. Perfectamente, sí. Ah, vale, fenomenal. Bueno, ¿cuál es su pronóstico entonces? Porque el ataque al Poder Judicial puede venir en el que mañana anuncie el presidente, aquí hay lawfare, aquí hay un ataque del poder judicial al poder político, que es la voluntad soberana, y lo que hay que hacer es una reforma del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. ¿Cree que ese es el objetivo de todo esto? Creo que esa es una de las múltiples opciones que el presidente del Gobierno tiene que estar en estos momentos considerando. Sánchez ha identificado claramente en su lacrimógeno escrito cuáles son los responsables de la situación actual de acoso y derribo a su persona, los medios de comunicación, disidentes o discrepantes respecto de la política gubernamental, el Poder Judicial y los partidos políticos de la derecha y de la ultraderecha. Y no me cabe ninguna duda de que el lunes que viene, que por cierto es la festividad de San Pedro Mártir, Pedro Sánchez no va a inmolarse, sino que va a dar el banderazo de salida para una operación de desmontaje, de ataque, de acoso y de derribo a esos escasos baluartes de la oposición que sobreviven, repito, los partidos de la oposición en el arco parlamentario, los medios de comunicación independientes y la judicatura, que es el único poder del Estado que todavía no ha sido doblegado por la mayoría del sanchismo. ¿Usted cree que el juez Peinado, que está instruyendo el caso, se va a chantar por esta presión por parte del Gobierno? Yo estoy seguro, en este caso y en cualquier otro caso, que el juez va a proceder de acuerdo con lo que prevé la ley y de acuerdo con las evidencias que tengan, y que si esas evidencias son suficientes, seguirá
y si no lo son, detendrá su actuación. No me cabe ninguna duda y no se me ocurre ningún otro escenario, aunque evidentemente las presiones que está sufriendo son presiones fortísimas y el Consejo General del Poder Judicial debería de considerar la posibilidad de darle amparo. ¿Contempla usted alguna posibilidad de que el presidente mañana anuncie su dimisión con el argumento de que se va por amor y por la defensa de su familia, porque sus hijas están sufriendo mucho? ¿Pasaría la historia como el presidente que renuncia a los placeres del poder por defender a su familia? Reconozcamos que sería un magnífico argumento para una novela, o casi más bien diría para una fotonovela, pero no considero esa hipótesis ni remotamente. Sánchez ha utilizado una técnica que está muy vista, vamos, tan vista que la utilizó el mismísimo zar Iván IV el Terrible allá a comienzos del siglo XVI, cuando decidió marcharse ante las presiones de los poderosos y a partir de ahí lanzar una ofensiva apelando al pueblo, que en última instancia consiguió devolverle a la plenitud de sus poderes autocráticos como zar. Esto de los poderes fácticos me acosan, me refugio en mi dacha en mitad de la tundra y espero a que el pueblo venga a llamarme, esto está muy visto ya. Sí, el populismo desgraciadamente es muy antiguo. Bueno, señor Flores, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana. Gracias, un abrazo. Encantado, hasta cuando deseen. Bueno, pues no sabemos lo que hará el presidente, pero sí que podemos recomendarle que se vaya al Hotel Las Dunas. Ahí podrá descansar estupendamente bien, porque el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el horizonte, en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Ahí también puede ir usted, presidente Pedro Sánchez. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria. A la vuelta hablaremos con Javier Pérez Roldán, abogado de Actuer, que el pasado viernes presentó una querella contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias. Nos va a contar todos los detalles de esa querella enseguida. Y esta reacción desproporcionada, a mi juicio, solo se explica porque Pedro Sánchez sabe que su horizonte político, electoral y judicial puede ser complicado. Frente a la democracia y al Estado de Derecho, él se arroga una representatividad popular que le permitirá abordar todas las consecuencias políticas, electorales y judiciales que tanto debe temer para haber dado este paso. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más?
volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Esa carta infame entre el sentimentalismo y el chavismo es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo y es un chantaje emocional a su gente. Bueno, pues como les anunciábamos, tenemos con nosotros al abogado que presentó el pasado viernes la querella contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias. Javier Pérez Roldán es abogado de Actuir, que además habían presentado ya antes una denuncia y también una denuncia ante la Fiscalía Europea. Señor Pérez Roldán, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la novedad de su querella en comparación con la de Manos Limpias? Vamos a ver, nosotros en efecto presentamos una denuncia el 5 de abril a diversas fiscalías de las que no ha habido contestación y entonces durante este tiempo que hemos ido haciendo, pues fundamentando la querella pues con diversa documentación de registros públicos hasta donde hemos podido tener acceso. Claro, la de Manos Limpias es una denuncia, por así decirlo, muy rápida, sin documentación más que los artículos periodísticos y centrada. Bueno, hemos perdido esa conexión, vamos a intentar recuperarla, pero sí podemos decirles que esa querella presentada por Actuir es una querella bien fundamentada, con información de registros públicos, y en fin, con la documentación necesaria para que el juez pueda empezar a trabajar y a realizar su instrucción. Realmente lo más problemático probablemente desde el punto de vista probatorio es el papel firmado por la esposa del presidente, porque la mujer del presidente firma una recomendación para una compañía que finalmente obtiene un contrato público. Es que ya es un descaro brutal, ¿no? No, yo creo que eso es lo definitivo. Si no, vamos, yo que participo en otros programas de televisión, no he seguido el movimiento, no he querido meterme con doña Begoña, porque todo lo que pasa, ya sea en una comisión política como estas que, o en la prensa y tal, de entrada no me merece mucho respeto. Yo siempre diría, yo diré algo el día que intervenga la justicia. Bueno, pues la justicia ya ha intervenido. Entonces, el problema que hay sobre esta señora es que se está desviando un poquito el tiro. Vale, la señora, vamos a ver, si hay esa carta, hace falta poco más, pero el responsable, o sea, el máximo culpable, entre comillas, es el presidente de gobierno. Claro. Porque él de entrada o no tenía que haberla aceptado o por lo menos haberse salido en el Consejo. Es decir, no, es que es una barbaridad, es decir, que esas cosas existen en todos los países del mundo. Pero no se firma. Se hablan. Exacto, pero no se deja prueba. ¿Qué sentido de la impunidad del poder? Tiene uno, no, y te lo firmo y lo envío al Consejo de Ministros y le tienes que dar dinero a esta. Esto lo soluciono yo. Pero hombre, pero qué barbaridad. Claro. Es ser más bruto que Koldo, porque Koldo por lo menos no firmaba. No sé si me explico. O sea, me ha dejado patidifuso. Recuerdo a Fillon que dimitió, por supuesto, en el acto de candidato. Presidente. Era el presidente de la República que nadie dudaba que, y se averiguó que a su mujer estaba con un cargo funcionarial donde no iba nunca y adiós muy buenas y se claro. Acabó. Claro, es decir, tú no puedes hacer algo aparente que después haya por ahí, hombre, que basta con que te aconseje, no digo esas barbaridades de derecho a roce y otras porquerías que se han dicho, pero que te aconseje tomando un café, mira, oye, me vendría a... Amigo, pues claro. Eso existe aquí y en la chimbamba, pero... Pero lo menos tiene la precaución de no dejar prueba, es evidente. Recuerdo, el presidente... Bueno. Porque el presidente del Bundesbank en Alemania se averiguó
que había sospechas de que su mujer había tenido el delito de iniciar en una compra de eso, inmediatamente dimitió esa tarde. Claro. O sea, que es que eso no es posible. No, una, es que es increíble. En España habrá que explicar, como decían los del 11M, que dimitir no es un nombre griego. Exacto. Pero, en fin, bueno, creo que tenemos ya recuperada la conexión con Pérez Roldán. Sí, señor Pérez Roldán, le estaba preguntando de cuáles eran las novedades con Manos Limpias y cuál es el punto clave, porque probablemente el hecho de que la esposa del presidente firmara una recomendación es una prueba bastante clara, ¿no? Claro, vamos a ver, la diferencia es que ellos presentan una denuncia, por tanto no están personados, no pueden intervenir luego en las pruebas o en el procedimiento hasta que no se personen con forma de querella, y sobre todo ellos presentan pues una denuncia fundada principalmente, ellos lo que denuncian es el tema de estas cartas, bien, pero fundado en lo que apareció en la prensa. Nosotros presentamos en su día en la Fiscalía, el día 5 de abril, una denuncia y durante este tiempo pues hemos ido vistiendo la querella, es decir, buscando documentación de archivos públicos hasta donde hemos podido llegar. Claro, hay otra parte que tendrá que realizar el juez. Entonces, en ese aspecto, muchos medios de comunicación, vamos a decir así, progresistas y el PSOE, están diciendo que esto es una querella basada en prensa. Bueno, pues nosotros hemos intentado fundamentarla un poco más. Y además hay que destacar otra cosa, cuidado, que por mucho que se nos esté diciendo ahora de que es una querella fundada en artículos aparecidos en la prensa, todo el mundo parece olvidar que, por ejemplo, el caso Bárcenas empezó precisamente por unos documentos publicados en El País. Es decir, que no es novedoso en España que se presenten querellas con documentación o con información que aparece en la prensa. Claro, porque es que además en la prensa no es que haya habido un artículo suelto y además en un periódico panfletario, no. Aquí ha habido muchas informaciones publicadas en El Confidencial, en Libertad Digital, en Voz Populi, en The Objective, en fin, en medios bastante acreditados, con periodistas de muchísima solvencia. ¿Que pueden haberse equivocado? Sí, pero todos los periodistas de todos los medios bastante reconocidos, un poco difícil, ¿no? Claro, y es que además aquí no solamente hay opiniones. Por ejemplo, en el caso que parece más claro, más evidente, el de las ayudas o los contratos que se aprobaron a favor de Barrabés, bien, es que ahí los medios de comunicación han reproducido, fue El Confidencial, precisamente la carta de recomendación firmada por Begoña como codirectora de un máster. ¿Por qué no lo firma la otra codirectora? Un contrato que tiene que otorgar el Consejo de Ministros, es decir, que su marido va a formar parte de quien firma y autoriza ese contrato. Parece que es tan evidente, parece que es tan claro, que, en fin, luego habrá que ver si es delito o no es delito, que eso podrá discutir el Gobierno si es delito o no es delito, o Sánchez o su esposa. Pero los hechos están ahí. Ellos no han desmentido nunca la existencia de esas cartas. Y luego, aparte, bueno, pues la amistad que ha tenido la querellada con, bueno, la amistad, la relación laboral con Africa Center, el dinero que ha recibido de Bacalúa, es decir, de Global y a través de Bacalúa, y luego el reflote por un dinero que da el Gobierno, el Consejo de Ministros, de Air Europa y de Globalia. Es decir, hay muchos datos. Usted, señor Pérez Roldán, ¿usted tiene la sensación de que toda la obsesión del presidente del Gobierno con el Poder Judicial obedece a la búsqueda de su impunidad personal o a la obsesión por controlar el Poder Judicial, que es el único que se le escapa? O las dos cosas a la vez. Vamos a ver, él lo quiere tener controlado absolutamente todo, y muy particularmente el mundo judicial. ¿Por qué no quiere la independencia judicial? Para mí, no lo sé, ya lo veremos el lunes, ya saldremos de dudas, pero para mí lo que puede aparecer el lunes es un presidente que viene a proponer, con el apoyo de todos los grupos que la apoyan actualmente en el Gobierno, de izquierda, nacionalistas, etcétera, etcétera, bien, el control del Poder Judicial. Como a lo mejor quitándole a los jueces la labor de instrucción, encomendárselo a los fiscales, aunque los fiscales no van a querer, pero bueno, si se aprueba por ley. Y segundo, limitar la libertad actual de prensa en el sentido de los medios críticos, porque están difundiendo que si son noticias falsas, etcétera, etcétera, y hay un run-run de crear una ley para perseguir a esos medios, que al final no va a ser para perseguir denuncias falsas, ni noticias falsas, va a ser para perseguir al disidente político, porque de ellos, de su entorno, han salido muchos bulos, muchas noticias falsas, mucha manipulación de la realidad, y eso no lo critican.
modelo venezolano consistió primero en tomar el control judicial y después el control de la prensa. Igual siguen exactamente el mismo recorrido. Quiero que escuche lo que decía María Jesús Montero, que sería la número dos en caso de que el presidente dimitiera o falleciera, quien asumiera la responsabilidad de gobierno. Decía que se presentó el asunto ante la Oficina de Intereses y que no fue nada. El señor Feijóo se confunde con las prácticas y con los discursos de la derecha y de la ultraderecha. Primero, intentaron inhabilitar al presidente en la Oficina de Conflictos de Intereses. Luego manipularon al Senado creando una comisión falsa, como falsa fue la denuncia ante la Oficina de Conflictos. Y ahora, en tercer lugar, también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno, el peor PP de la historia, y además les diría que no vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia de España que se ha construido con tanto esfuerzo. Perfecto. María Jesús Montero hablando de prácticas trumpistas, alucinante, y hablando de que es el peor PP de la historia. En definitiva, que estando acorralado como está el presidente del gobierno, doble taza al Partido Popular. Es un ejercicio alucinante, ¿no? Claro, en primer lugar, en todas estas acciones judiciales no tiene nada que ver el Partido Popular. Bien, hay una denuncia de manos limpias, hay una querella de Astovir, pero ni uno ni otro pertenece al Partido Popular ni tiene relación directa con el Partido Popular. En segundo lugar, es curioso hablar de esto de denuncias falsas, porque precisamente este gobierno, y precisamente PSOE, ha insistido en la inexistencia de denuncias falsas, por ejemplo, en el tema de los delitos de violencia de género. Bueno, ¿por qué en esos delitos no existen denuncias falsas y aquí sí? Oiga, mire usted, en principio, si un juez, que los jueces, la primera labor que tiene un juez cuando recibe una denuncia o una querella es filtrar lo que es evidentemente falso. Aquí lo que el gobierno no se pronuncia es sobre estas cartas que se dicen incorporadas a dos procedimientos, claro, de licitaciones. ¿Existen o no existen? ¿Fueron firmadas por Begoña o no? ¿Intervino su marido en el otorgamiento del contrato o la licitación o no? ¿Se abstuvo o no se abstuvo? Ahí es donde está el tema. No la denuncia, la denuncia relata hechos. Lo que son falsos o pueden ser falsos son los hechos. Desmiéntalo usted. ¿Pero por qué no los desmienten? Claro. Una última cosa, señor Pérez Roldán. Dice Almeida que la reacción es absolutamente desproporcionada y que solo se explica esa desproporción porque hay chicha. Y esta reacción desproporcionada, a mi juicio, solo se explica porque Pedro Sánchez sabe que su horizonte político, electoral y judicial puede ser complicado. Frente a la democracia y al Estado de Derecho, él se arroga una representatividad popular que le permitirá abordar todas las consecuencias políticas, electorales y judiciales que tanto debe temer para haber dado este paso. Bueno, pues esa es la interpretación del alcalde de Madrid. Algo habrá de tener para que se lance a una reacción tan absolutamente desproporcionada. ¿Cuál es su opinión? Hombre, parece desde luego, está actuando primero como un líder coreano, en el sentido que aquí hay una actuación judicial, en principio en grado muy, 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 muy inicial, contra su esposa. Bueno, esto no quiere decir que se atenta a la democracia, porque ya está diciendo también el PSOE que todos los demócratas deben estar unidos. No, mire usted, ni demócratas ni demócratas, o sea, que habrá que ver si existe o no existe el delito. Y entonces, en efecto, parece que la medida de su actuación es desproporcionada, y digo porque cualquier trabajador, cualquier funcionario que abandonare su puesto durante 5 días, claro, sería despedido, sancionado, él como presidente del gobierno deja de actuar. Esa desproporción, ¿por qué? Porque algo hay, y a lo mejor lo que estamos viendo hasta ahora es la punta del iceberg. Y claro, una vez que se inicia una investigación judicial puede salir más chicha, más fondo. No se sabe. Veremos el lunes cuál es su reacción. Y veremos también la actuación del juzgado, que hay que entender que es independiente. De hecho, es claramente independiente. ¿Por qué? Porque el gobierno está presionándolo. Está intentando coartar su independencia. El mismo PSOE ha sacado los datos de la hija del juez, el teléfono, para que la gente llame, la acose, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre mañana, pero realmente es inquietante todo lo que está ocurriendo y llama la atención una reacción tan airada cuando supuestamente no hay nada. Pues si no hay nada, el juez archivará y aquí paz y después gloria, ¿no? En fin, veremos a ver también cómo responden a la querella que ustedes han presentado y si el juez finalmente la acumula y cuál es el recorrido que tengan. Señor Pérez Roldán, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no sé si tenéis la sensación esa de que hay una reacción tan desproporcionada, sí, que solo se explica por el horizonte penal. Sí, sí, es lo que decía Almeida. Yo y lo que ha dicho Pérez Roldán ahora. Sí, yo lo veo así. Es lo que hablábamos al principio. Bueno, hay otro elemento, Enrique, que es el de Pegasus. Resulta que esto se produce después de que el juez admite la denuncia, pero también después de que la Audiencia Nacional reabre el caso de Pegasus, después de que Francia comunique información. Tal. Claro, aquí se levanta la especulación de que estaba en el móvil del presidente, claro, que claro, ha generado una reacción tan espectacular como desaparecer durante 5 días. Si estuviera relacionado lo de Pegasus con esta desaparición, ¿no? Pero claro, ahí es que estamos en el cuarto más oscuro, es decir, no hay... ¿Cómo se ha sabido lo de Francia? ¿Se ha hecho público? ¿Ha sido una filtración? Sí, no, se ha hecho público. La audiencia ha comunicado que reabre el caso. Que reabre el caso porque ha recibido una... Sí, es curioso. Claro, lo que pasa es que... Como no se sabe nada, y supongo que se intentará que no se sepa nada durante mucho tiempo. Yo no sé si está siguiendo el culebrón del móvil de Rubiales en The Objective, donde se está publicando todo lo que tenía en el móvil, las conversaciones, los audios, todo. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, con el presidente del gobierno, etcétera. Pero imagínese eso, eso que tiene mucho morbo, la verdad, pero imagínese eso con el móvil del presidente del gobierno. Sí, sí, claro, evidentemente. Espectacular, ¿no? Eso, no, hombre, absolutamente. Y espectacular y posiblemente muy dañino y peligroso para los españoles, vamos, para España, claro, en general, claro, pero claro, España, claro, es el conjunto de los españoles. Entonces esa duda, pues claro, se está hablando muy poco de ello, se está hablando mucho más del otro aspecto, el aspecto de la manera... Pues supongo que porque, por dos razones, primero porque en efecto es un cuarto oscuro, y segundo porque a lo mejor ahí, y lo entendería, porque hombre, el primer mandato de un político debería ser el cuidar de la seguridad, libertad y digamos prosperidad en el tercer tema de sus habitantes, y ahí puede haber alguna que otra bomba atómica que nos recaiga mal. También lo ligo, si hubiera por ahí algo, también lo ligo en que era muy mal momento, este es muy, muy mal momento para ponerse enfrente al Estado de Israel y a sus servicios de inteligencia. En muy mal momento. Claro, pésimo. Pero claro, eso ya sí que es... Todavía no se ha explicado por qué renuncia al Sahara. En esa nota de prensa, claro, tan mal escrita, es una explicación que todavía no se ha producido. Pero Ayuso ponía, en esas declaraciones, en donde hablaba de la famosa carta, ponía el dedo en la llaga también sobre esta historia, porque aquí hay cosas raras, ¿no? Con Marruecos, Venezuela, Santo Domingo... ¿Qué ha ocurrido en Marruecos? ¿Qué ha pasado con Venezuela, con Santo Domingo? Bueno, incógnitas que están encima de la mesa, pero oye, es que resulta que el presidente se va con el Falcon 28 veces a Santo Domingo y no da información ninguna. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Con qué resultado? Porque ese viaje lo hemos pagado los españoles, tenemos derecho a saber, ¿no? Del Sahara, habrá que recordar que uno de los primeros países en reconocer lo que había hecho Sánchez con el Sahara fue Israel, y otro fue Ucrania. O sea que... Bueno, Israel en su momento ahora ha cambiado, o sea, ahora desde luego al tocarle las narices a Israel, pues Israel ha dicho hasta aquí. Sí, no. Hay que tener porque es que Marruecos es aliado estratégico de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos, si tiene que elegir entre Marruecos y España, desgraciadamente probablemente dije Marruecos, fue Trump quien movió ficha precisamente para el movimiento del Sáhara y tal, ¿no? Entonces... Sí, pues pero queda todo abrochado. Ahora lo que pasa es que se han metido con... Han afrentado a Israel, y Israel ha dicho que en el invierno te espero, maño. Claro. Han enfrentado a Israel y a nivel europeo han enfrentado al Partido Popular Europeo y a Manfred Weber, que también si te querías cuidar una salida europea, pues te la has complicado, claro, mucho. Efectivamente, han enfrentado también a esa parte. Ahora, todo esto es, no voy a decir la petite politique, pero es la política corriente de todos los días. La tragedia es que no hay una puñetera buena noticia, no hay algo bueno que acaezca
trascendental, estructural, que acaezca para el pueblo español y los españoles desde hace mucho tiempo. No, vamos a ver el Madrid, el Bayern. Ah, perdón, es verdad. Bueno, vamos a ver, sí, sí, a lo mejor está detrás de eso. Sí, claro, claro, antes hemos dicho que todavía sigue funcionando como instituciones el... Funciona el Real Madrid y el Rafa Nadal. Rafa Nadal, el Corte Inglés a lo mejor todavía se mantiene, además regular, del Poder Judicial y la Guardia Civil. ¿No? Sí, sí, exacto. Bueno, estamos ya llegando al final, me gustaría conocer cuál es su pronóstico, qué va a pasar mañana, dimite, no dimite, le entrega los trastos a Zapatero como plantean algunos. Yo creo que nadie... hace una moción de confianza asumiendo que a lo mejor Puigdemont no le da la razón, se protege de la manifestación de ayer de Ferraz para decir el pueblo me lo ha pedido, sigo adelante, y luego si sigue adelante, que creo que es lo más probable, para hacer qué, porque lo que se le pide por parte de la extrema izquierda es tome el control del Consejo del Poder Judicial y margina al PP. Yo creo que no dimite, moción de confianza, y yo creo que habrá moción de confianza asumiendo el riesgo de no aprobar. Yo creo que sí, porque lo hará después de las elecciones. Yo, vamos, sería una locura. Si lo hace después de las elecciones de junio, dice, ¿no? De las europeas. Sí, sí, después de todo. Pero si en las elecciones de junio de las europeas se mete un batacazo. Pero ¿y si lo hace antes? Es peor, ¿no? Ya. Yo no lo haría, yo en su lugar no lo haría. Si fuera Iván Redondo, que puede ser quien planteaba en esta casa que esto en realidad era una estrategia de campaña electoral, era Esperanza Aguirre, que esto forma parte de la campaña electoral de las catalanas y las europeas. Sí, pero lo mismo digo, como maniobra, pero sigue siendo una maniobra de alto riesgo. Sí, se puede dejar muchas plumas. Yo creo que mañana, yo estoy de acuerdo en la mecánica que aquí se ha dicho, es decir, no creo que vaya a dimitir, y sí creo que va a ir, además lo dijo Puigdemont a las horas, yo creo que va a ir a una moción de confianza, y lo que no dudo es que mañana se va a celebrar cosas del destino San Pedro Mártir. Sí, sí. Seguro. O sea que a lo mejor la noche de los cuchillos largos se adelanta, ¿no? Exactamente. Es alucinante eso. La casualidad de las casualidades. Bueno, hay algunos que plantean que el presidente va a dimitir. Lo hace su anterior asesor, Nicolás Redondo. No, Nicolás no. Iván Redondo sí, Iván Redondo dijo el viernes en Twitter que la decisión está tomada, que no se pueden tomar, el poder tiene límites, pero también es verdad que Iván Redondo en la defensa a Sánchez ha preferido la defensa a su patrimonio que la defensa a Sánchez, porque pudiéndolo hacer en Twitter y para todo el mundo, lo ha hecho a través de La Vanguardia. Bajo pago. Pero sí, evidentemente es una posibilidad y nadie lo sabe. Pero ¿cómo se explicarían los 5 días? Porque está reflexionando, ¿no? Porque está reflexionando. Es que en realidad no ha hablado con nadie. No ha hablado con la ejecutiva del Partido Socialista, no ha hablado con su gabinete de gobierno, no ha hablado con nadie. Realmente solo ha hablado con su mujer. Y hay quien dice que también está preocupado por sus hijas, que sufren mucho y tal. Entonces a lo mejor coge y dice, no, pues es que me voy por razones familiares, por el amor y tal y cual. Y él cree que eso pasará a la historia, que eso es lo que le importa, pasará a la historia como el único presidente que renunció a los placeres del poder por proteger a su familia. Bueno, no lo sé. Yo lo veo dificilísimo. Yo comparto lo de Almeida, que no se va ni con agua caliente. Y que más bien lo que está haciendo es un movimiento, como dice Ayuso, está preparando la máquina de triturar para tomar el control del Poder Judicial, de los medios de comunicación y de la empresa. Es decir, reforma del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. Normativa de fake news para practicar la censura. Y con todo del mundo empresarial, como ya empezó a hacer en Telefónica con la toma del 10%. Y eso nos lleva directamente a Caracas. No, por supuesto. Eso nos lleva a un totalitarismo que ya está bastante avanzado en España. Parece que no, pero hay rasgos totalitarios en muchas políticas. Eso es absolutamente cierto. También es verdad que eso, y yo creo la moción de confianza, también le permite, digamos, apuntalar y recomponer la coalición
digamos que ahora le mantiene, pues volviendo a negociar con Junts ahora ante la realidad, volviendo a negociar con Sumar, que se está consumando, que está desapareciendo, Podemos, todas estas cosas. ¿Para qué quiere negociar con un zombi? ¿Y luego para qué quiere arriesgarse? No, pues por eso. ¿Para pues qué quiere arriesgarse a negociar con Junts, que a lo mejor Puigdemont, que está loco, decide que no? Ah, porque, en fin. porque bueno. Puede decidir que no. Es decir, con eso puede intentar impedir que decida que no. Porque si no lo hace, a lo mejor Junts cualquier día, mientras que si hace una moción de confianza para que le apoyen, va a poder hablar con Junts para comprometerle. De momento, en el fondo, está en la presidencia, pero no gobierna, porque ha renunciado ya a tener presidentes. En fin, la respuesta a todas estas incógnitas será mañana, cuando el presidente convoque rueda de prensa, desoje la margarita y nos cuente cuál ha sido su decisión después de estos 5 días, sus 24 horas de reflexión. 5 días de adolescente presidente irresponsable que nos ha colocado en un absoluto limbo y que finalmente se resolverá mañana. En fin, mañana estaremos muy pendientes de esa decisión y por supuesto se la iremos contando. Enrique y Jesús, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros volveremos la semana que viene, ya saben, con más información y más análisis.